hermanas y hermanos, se habla hoy de un nacimiento. 800 años, la orden podría pensar que él es muy viejo. ¿Es posible de nacer de nuevo? Era la pregunta de Nicodemo. Y hoy agradezco la nueva provincia de España, porque esta nueva provincia va a nacer para toda la orden. Y cuando digo yo la nueva provincia de España, no digo solamente la provincia de los hermanos. Los hermanos, las hermanas, las monjas, los laicos, los jóvenes, toda la familia dominicana de este país va a ayudar a la orden a nacer de nuevo. En este momento del inicio del jubileo de la orden, la provincia número uno va a ayudar a la orden a nacer de nuevo, a su misión. Esta misión de dar el Evangelio como una buena noticia al mundo. Entonces, en esta celebración, quería invitar a todos a rezar para que la orden sea fiel a su misión, alegre en su misión, dispuesto para ir a donde el Señor quería enviarnos. Lo sabemos, no tenemos las fuerzas para hacer esto solos, pero con la fuerza de su gracia, la fuerza de la oración de las monjas, la fuerza de la oración de todos, y también la alegría de recibir cada día el Evangelio, podemos tratar. Al inicio de la Eucaristía, pedimos al Señor de darnos la gracia de su misericordia una vez más, hoy, mañana y cada día. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Hermanas y hermanos, es una oportunidad para nosotros en este primer día del primer capítulo de la nueva provincia de España encontrar de nuevo la figura de Juan. Juan, el precursor. Juan el Bautista. Figura a menudo inspiradora para evocar a nuestro Padre Santo Domingo, Lumen Ecclesiae, testigo de la luz, estrella vespertina y estrella de la mañana. A la luz de los textos de este domingo, os invito a centrar la atención en tres aspectos de la figura de Juan que puedan guiarnos en nuestro ministerio de la predicación. Juan, como testigo que habla el nombre de Dios, viene a predicar en un mundo ambivalente. Por una parte, hay aspiraciones, esperanzas, deseos, y veremos a la muchedumbre que se reúne con Juan a la orilla del río para recibir el bautismo de conversión. Por otra parte, este mundo no está dispuesto a recibir a aquel que viene a él, a aquel que viene por él.
y los suyos no le recibieron. Es en este mundo ambivalente donde debe hacerse oír la predicación de la palabra. Y según el prólogo de San Juan, no se trata en primer lugar de acoger y anunciar la palabra esperando encontrar indicaciones sobre el modo de vivir o sobre lo que es necesario hacer o dejar de hacer o qué visión del mundo es preciso favorecer. No, se trata simplemente de anunciar una palabra de vida, una palabra de sabiduría que existe desde siempre, de la que nos habla el libro del Eclesiástico, palabra por la cual todo fue hecho y en la cual se consolida todo, por la cual existe todo. Palabra que crea de nuevo, como lo es siempre la palabra de un amigo que después de haber escuchado a sus amigos, da su confianza, lleva a la existencia a través de alegrías y dificultades, abre caminos en los que es posible esperar. Somos predicadores de una palabra de vida que hace renacer sin cesar la creación en su sabiduría. Juan el Bautista tuvo la oportunidad inaudita de reconocer al niño de Nazaret estando en el seno de su madre. De este encuentro podemos deducir lo que constituye un aspecto fundamental de la predicación de la orden. Nuestra predicación debe ser como una visitación del Evangelio. Dicho de otro modo, la predicación es válida, por supuesto, por la calidad y el rigor, el arraigo en la doctrina y el diálogo con nuestro tiempo, por la fuerza de comunión que propone, sí, pero esta predicación puede ser todo eso a condición de ser de verdad una visitación y una visitación personal de un amigo. Visitación de una buena noticia que pide ser recibida, oída, compartida, transmitida. Como escribía el apóstol Pablo, esta predicación abre ante los predicadores y los destinatarios de sus palabras humanas un camino donde reconocer la unión con Jesucristo, la configuración con Él, la razón de su elección en nuestro favor desde el principio de todas las cosas. Ser protagonistas en este mundo de la visitación del Evangelio es para nosotros predicadores ir tras Juan el Bautista, que envió a sus propios discípulos para que se conviertan en discípulos de Jesús. Y aquí está la tercera característica de la figura de Juan el Bautista que quisiera destacar. Juan es un predicador que disminuye, que sabe que no es el importante. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y este disminuir se inscribe, hasta cierto punto, en la actitud del propio Hijo que vino entre nosotros para indicar el camino que nos conduce al Padre. Qué bonita lección para nosotros, predicadores.
No se trata solamente de disminuir, hacernos pequeños por humildad, lo que en sí es importante. Se trata de disminuir para que cada uno de los interlocutores pueda tener la experiencia de un encuentro personal con Jesucristo, su amigo. Pero se trata también, por otro lado, de disminuir para que pueda llegar en la plenitud de su fuerza la realización plena de la comunión prometida por el Señor, Padre de misericordia, Padre de la alianza. Si la orden de predicadores predica la comunión entre los hombres, no es en primer lugar para trazar las líneas de la vida moral, aunque también sea importante. Es, sobre todo, para que, reunidos en una misma palabra convertida en su morada, los hombres tengan cada vez mayor deseo de reunirse en un único pueblo, sin distinción de raza, cultura, origen. Se trata de vivir de este deseo de comunión y actuar en el mundo para que, a través de sus ambivalencias, este manifieste el deseo y la alegría de acoger a Dios, que viene a establecer su morada entre los hombres. Juan Bautista, nosotros, predicadores, tenemos que volver a ser predicadores del misterio del nacimiento de Dios entre los hombres, para invitar a los hombres a nacer en la vida de Dios, predicadores de la gracia.